auspician este programa Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Pacú, saber comer y saber vivir. Rosamonte, calidad en alimentos. Speedagro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Ford, llega más lejos. Termas, siempre de temporada. En el mes de mayo de 1986, en Rafaela, en el autódromo Juan R. Báscolo de aquella ciudad, se llevó a cabo un gran festival de monopostos. La Fórmula Renault, la Fórmula 2 Nacional y la Fórmula 2 Codazur. Abrió el espectáculo la Fórmula 2 Nacional. Fue victoria para Luis Patita Minervino, el piloto de Chacabuco que con solamente 26 años de edad se hacía de la victoria en esa categoría. Imágenes del archivo de campeones que comenzamos a disfrutar ya de esa competencia que ganara Patita Minervino en la ciudad de Rafaela. Pierandrei Motors, casas rodantes y motorhomes de lujo en una variada gama de tamaños y configuraciones. Conocé la nueva Génesis 720. Pierandrei Motors, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Tal vez de los tres espectáculos fue el menos vistoso, pero igualmente fue bueno. La lucha directa entre los tres punteros, René Zanata, auto amarillo, José Luis Di Palma con el auto rojo y Luis Minervino, el ganador de la competencia, con auto azul. Vemos la lucha permanente ahí en la zona del mixto, cómo se van intercalando las posiciones. En el caso de José Luis Di Palma, un José Luis disminuido por el accidente que tuvo en el día de ayer, sábado por la mañana, en el TC2000, en la Coupé Fuego de TC2000, se le reventó un neumático en el curbón a más de 200 kilómetros por hora. Tuvo un golpe, inclusive llegó a golpear su cabeza contra el Wallray, pero afortunadamente José Luis pudo correr en el día de hoy. Ahí vemos el leve despiste que tuvo Luis Minervino, que lo retrasó. Parecía ya separado por completo de lo que es la punta de la competencia. La lucha era directa entre René Zanata y José Luis Di Palma, y a más de 4 segundos ya estaba Luis Patita Minervino. Unos giros después se quedó José Luis Di Palma y empezó un trabajo casi perfecto. Luis Minervino llegó a alcanzar la punta en el anteúltimo giro y obtener la victoria sobre el piloto rafaelino René Zanata. Ahí vemos al primero Zanata y el segundo José Luis Di Palma. Realmente queremos destacarlo, tanto lo de Luis Minervino, lo de José Luis Di Palma, como lo de René Zanata. ¿El campeonato cómo está? El campeonato lo encabeza ahora Luis Minervino. Ahí vemos a René Zanata por el pasto en la zona de la chicana. Fue en la última vuelta, se tiró en el frenaje, Luis Minervino lo supera a René Zanata y ahí vemos el festejo de Luis Minervino luego de la competencia. Decíamos, se tiró en el frenaje Minervino, Zanata no quiso aflojar y tuvo que irse un poco al pasto. Continuamos repasando el Festival de Rafaela,
de mayo del 86. En la Fórmula Renault ganaba el joven Néstor Gabriel Furlan. Era su segunda victoria de las seis que lograría ese año, que lo llevaría al campeonato de la categoría. Y sigue metiendo miedo los Fórmula Renault realmente. La zona de la Chicana, Jorge, ¿no? Sí, la zona de la Chicana. Los autos llegan casi a 200 kilómetros de velocidad. Alfredo Lamela y Juanito Sebastián, quienes registraron las imágenes de esta competencia, que tuvo una dura lucha, como generalmente sucede con la Fórmula Renault cuando se presenta en el circuito de Rafaela. Cingolani, Furlan, Echegaray fueron los animadores más sobresalientes de esta carrera. Y tenemos el toque que define la carrera a favor de Furlan. Estaban peleando Cingolani y Echegaray. Se tocan los autos cuando faltaban dos curvas para el final de la carrera y aprovecha Furlan, que venía de cerca y se adueña de la punta, llegando en el primer lugar a la bandera cuadros. Atrás se ve el Peralte, uno de los Peraltes del óvalo rafaelino que se sigue utilizando en el circuito número 2. Omar Martínez por el pasto. Por donde puede, digo. Así se peleaba la punta, se intercambiaban permanentemente las posiciones. Furlan, Cingolani, Echegaray. En el opuesto llegan a alrededor de los 200 kilómetros, Jorge Luis, ¿no? Cercaron a los 200 kilómetros los autos. Allí está Eduardo Bouvier, que estuvo corriendo con el segundo auto del equipo de Miguel Ángel Echegaray. Y cada vez que va a la Fórmula Renault Argentina, Rafaela es un espectáculo asegurado. Sí. Se hace imprescindible trabajar en succión para obtener buen rendimiento del auto. Mario Riva, el piloto de Casilda, es quien hace el abandono en la zona de la Chicana. Quiero destacar el trabajo de Saúl Luis en la preparación de los motores. Vuelve a colocar en el primer lugar muchos impulsores que él está realizando para la Fórmula Renault. Y regresa también a los primeros lugares y a la Fórmula Renault Argentina Pablo Sal, el piloto de Lobos, con un Thulia 21, un auto que ya ha sido superado un tanto por el tiempo, pero que de todas formas el piloto de Lobos se encargó de llevarlo a un buen lugar hoy en la clasificación final, al séptimo puesto. Ganó Furlan después de 20 vueltas a 163 kilómetros de promedio. Segundo fue Echegaray. Tercer lugar para Gustavo Mancuso, cuarto Daniel Cingolani, quinto Marcelo Díaz, sexto Norberto de la Santina. Séptimo, les decía, Pablo Sala, octavo lugar para Oscar Pereira, noveno Guillermo Fabi y décimo Néstor Robere. El récord de vuelta fue para Furlan, decimoséptimo circuito, 1 minuto 5 segundos 46 centésimos. Realmente se giró fortísimo hoy en el escenario de Rafael, en el circuito número 2. Jorge Giorgi, lo veíamos a Guillermo Fabi. Allí está Furlan, detrás Echegaray, Cingolani, Solmi, Marcelo Díaz. Pablo Sala también venía peleando por las primeras posiciones. Y luego de esta segunda victoria consecutiva de Néstor Gabriel Furlan, encabeza el campeonato con una diferencia bastante considerable. La recta principal y el trencito de los pilotos que definían las primeras posiciones. El segundo pelotón con Oscar Pereira, con Guillermo Fabi y Jorge Giorgi. Son imágenes propias de los camarógrafos de Campeones y Canal 2. Antes vamos a ver el toque de Daniel Cingolani y Miguel Ángel Echegaray. Acá está. Ese toque le posibilita la victoria a Néstor Gabriel Furlan, que era el tercero en discordia en los
tramos finales de la competencia de Rafaela. Se iba al pasto Singolani, perdiendo varias posiciones. También se iba un poco al pasto Echegaray y aprovechaba Gabriel Furlan para adueñarse del primer lugar y ganar la competencia. Y en el cierre de este gran festival de Rafaela de mayo del 86, vemos el triunfo de Guillermo Kisling, que ese año en la Fórmula 2 Codasur lograba 3 victorias. Pierandrei Motors, casas rodantes y motorhomes de lujo en una variada gama de tamaños y configuraciones. Conocé la nueva Génesis 720. Pierandrei Motors, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Zona de boxes, hoy por la mañana. Lo veíamos antes Enrique Benamo, ahora la carlinga del auto número 15 de Miguel Ángel Guerra. El auto de Carlos Gunter. Segunda unidad del equipo de Gustavo Somi que fue reparada después del vuelco de la semana pasada en Salta. El Fórmula Renault de Gustavo Mandrini. Perdió 400 vueltas hoy en su motor, o ya las había perdido ayer, sábado, y no pudo pelear los primeros lugares. El auto nuevo con el que Gabriel Furlan llegó a la victoria hoy en la Fórmula Renault. Allí está, vemos el auto nuevo, el que está detrás y el que había utilizado hasta la carrera anterior delante. El Fórmula 2 de Fernando Croseri, del equipo de Mario Biagini. José Luis Di Palma, que hizo su debut en el día de hoy en la Fórmula 2 Codasur, asistido por Oreste Berta, por su padre Rubén Luis Di Palma y por la gente que habitualmente lo acompaña en la Fórmula Entrecor. Caso Jorge Porta. Lo hizo con el mismo auto con el cual corre en la Fórmula Entrecor, con las modificaciones que exige el reglamento. Y allí está el comienzo de la carrera, la zona de la chicana. El que se pasa de largo es José Luis Di Palma. Perdón, Francisco Gico Feoli, es el brasileño que se pasa de largo. En la zona de los mixtos es donde es el trompo José Luis Di Palma. Comenzó las dos competencias con un trompo Feoli. En la carrera de Salta, en la segunda curva, y acá en la primera. Fórmula 2 Sudamericana, Rafaela, victoria de Guillermo Kisling con el impulsor R18. Excelente la largada de Guillermo Maldonado y de César Pegoraro, que desde el sexto lugar saltaba a la segunda posición cuando iban 200 metros de carrera. Luis Pescador, Rafael Berna, y allí la figura del campeón, Maldonado. Víctor Romagnoli, de regreso a pie a los boxes. Guillermo Kisling. Alberto Cacho Scalacini. Delante de él, Juan Carlos Giacchino. Scalacini, en el momento en que va perdiendo rendimiento para hacer abandono de la carrera. Ya se va acercando, se ve cada vez más cercana la posición de Guillermo Kisling, tratando de acercarse a Maldonado. Detrás de ellos circulaba Gustavo Somi. Pegoraro, Croseri y Guerra le daban forma al segundo pelotón de la Fórmula 2. El séptimo era Giacchino, el octavo Benamo, allí estaba el noveno Rafaela. Y el décimo allí está Chico Feoli volviendo
a la pista y detrás de él el auto verde de Josué Melo Pimenta, que corrió con el impulsor Gazelle, pero a partir de la próxima carrera muy probablemente esté con un BW1500. En la Fórmula 2 ganó Guillermo Kisling después de 32 vueltas a más de 183 kilómetros de promedio. Segundo lugar para Guillermo Maldonado, a 6 segundos 87 centésimos. Tercera posición para Gustavo Somi, a 9 segundos 85 centésimos. Cuarto, Fernando Corseri. Quinto, Miguel Ángel Guerra. Sexto, Juan Carlos Giacchino. Séptimo, César Pegoraro. Rafael Berna se ubicó octavo. Noveno fue Francisco Feoli, ya con una vuelta de diferencia. Y décimo lugar para Carlos Gunter. Allí cambia la punta de la carrera. Kisling lo superaba a Maldonado y a partir de ese momento comienza a distanciarse. Producto de un andar espectacular, con tiempos similares a los que se habían hecho ayer en clasificación, el ingeniero de Olivos construía su primera victoria de la temporada 86 en el mismo lugar donde ganara el año pasado. Lucio D'Andrea con el auto rojo, casco azul del equipo de Osvaldo Antelo. Maldonado encabeza el campeonato con 25 puntos. Segundo está Kisling con 15. Tercero, Lionel Friedrich con 12. Cuarto, Miguel Ángel Guerra con 11 unidades. Idéntica cantidad de puntos para Alberto Cachi Escarasil. Fernando Croseri, de buen trabajo en el día de hoy. Bloqueo de la goma delantera derecha de Enrique Benamo. Rafael Berna. Carlos Gunter. Chico Feoli. Luis Pescador, otro salteño, Lucio D'Andrea, quien era líder de la carrera y luego ganador Guillermo Kisling, el otro Guillermo detrás, Maldonado, Somi, Croseri cuarto, quinto en ese momento, Pegoraro, el sexto era Giacchino, y allí está el trompo de Enrique Benamo. Se veía una bloqueada en las vueltas anteriores, Carlos, se iba acentuando el inconveniente de los frenos y como consecuencia de ello viene el trompo del piloto de Bahía Blanca. Pero va reencontrándose con el camino Enrique Benamo con la asistencia de Rubén y Norberto Rulo. Fíjense dónde quedó el auto. Por momentos preocupó porque era un lugar bastante complicado. Arrancó y pudo continuar en carrera Benamo. Fernando Croseri en la imagen. Pecoraro. Y detrás Miguel Ángel Gato. Lentamente se va encontrando con un auto competitivo el brasileño César Pegoraro. Estuvo trabajando después de la carrera de Salta en su mismo auto Maldonado, tratando de acercarlo a la puesta a punto ideal que pretende el brasileño de esa unidad. Mejoró notablemente el rendimiento, prueba de ello el buen trabajo de Pegoraro, quien fuera campeón de la Fórmula 2 brasileña años atrás. Maldonado con su impulsor BW1500. Sigue en la suma Maldonado, lleva 10 puntos de diferencia. Todo el equipo Volkswagen estaba sumamente contento porque llevan 10 unidades de diferencia en el campeonato, en la punta del certamen, a favor del hombre de 9 de julio. Realmente para destacar, 4 carreras corridas, 4 podios, una victoria, 2 segundos lugares y un tercer puesto. El reflejo del sol sobre las lustrosas carlingas de la Fórmula 2 sudamericana, hoy en Rafaela. Premio al trabajo de Guillermo y de Raúl Kisling, que entregan todo por ese auto. Ayer se quedaron trabajando hasta las 3 de la mañana. No pudo girar en la última tanda clasificatoria, pero de todas formas, Guillermo Kisling tenía un auto sumamente competitivo. Dijo hoy en un reportaje que le hicieron ustedes en Campeones por Radio El Mundo de que trabajó toda la noche y desarmaron con su hermano Raúl el motor porque tenían algunas dudas con los resortes de válvula. Volvieron a armarlos y ese trabajo dio sus frutos. El ingeniero de Olivos logró una magnífica victoria con su impulsor R18.
Cristian Kirchner, ¿quién ganó hoy? Papá. ¿Es verdad? Sí, parece que sí. Linda carrera, Willy. Sí, hermosa carrera, un hermoso auto que iba muy, muy bien, que no perdió la continuidad nunca, que no cesó en el ritmo que tenía el auto en ningún momento. Creo que una buena carrera hecha por nosotros, que mantenimos un ritmo impresionante, así que eso logró que podamos ganar. Titánica lucha con nada menos que el tricampeón. Son lindas esas, para luchar hay que luchar con los grandes. Rafaela, ¿te gusta y te sienta bien? Rafaela me gusta, me sienta bien, aparte tenemos un elemento que creo que va muy ligero. Yo usé un auto que iba muy veloz, pero lo que pasa es que lo tenía totalmente descargado. Lo tenía sin spoiler, prácticamente sin alerón y sin el ángulo que usamos en el alerón. Así que era un auto que era muy difícil llevarlo en los mixtos, pero sabía que una vez que entrara primero en los mixtos, creo que iba a ser difícil de que me pueda ganar el George. Willy, como cuarto ganador del año, te sumas a la lucha por el torneo. Bueno, muchas gracias. Mi saludo a todos, a campeones. Hola. Por todo el esfuerzo que hacen. Y bueno, todo esto es para todos mis amigos, para la gente de Renault y para la gente de John Player. Nada más y hasta luego. Chao, Cristian. Chao. Espero hayan disfrutado de este festival de monopostos en Rafaela. Como decíamos, en la Fórmula 2 Nacional, victoria de Patita Minervino. En la Fórmula Renault de Néstor Gabriel Furlan. Y en la Fórmula 2 Coda Sur de Guillermo Kisly. Todo esto sacado de los archivos de campeones que en aquel entonces llevaba a cabo programas diarios en distintos canales abiertos de la República Argentina. Nosotros nos volveremos a encontrar el domingo venidero, si Dios quiere, siempre a las 21:30, pero aquí en el Garage TV, mañana lunes a la hora 21, estará Jorge Luis Leñani con Mesa de Campeones. Y el martes hará lo propio Claudio Daniel Leñani con Campeones News. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, señoras y señores. Será hasta el domingo venidero, 21:30, con más archivos, con más historia del automovilismo. Chau, campeones. Auspiciaron este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Pacú, saber comer y saber vivir. Rosamonte, calidad en alimentos. Speedagro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Ford, llega más lejos. Termas, siempre de temporada.